Gracias a todos por venir y por atender a este llamado. Muchísimas gracias al grupo AGDA eh, por invitarme a, a esta maravillosa reunión y a participar de estos magníficos momentos de divulgación científica. Mi nombre es María Camila Orozco, soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un máster en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes. Actualmente me encuentro desempeñando cargos de docencia en la Universidad de La Salle, en la Universidad Fundación Universitaria San Martín y además en esta última soy directora y líder de la investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud, que apenas comienza su reapertura y comienza a abrir sus grupos de investigación. Para la mañana de hoy entonces vengo a traerles un tema eh, que no es un tema muy actual, pero de pronto sí es de mucho interés, sobre todo pues porque cada vez se hace más cercana la idea de poder llegar hasta nuestro vecino planeta que es Marte. Entonces por eso el título corresponde precisamente a eso a de pronto tratar de evaluar cómo estos modelos de bacteriorhodopsinas que han sido utilizados en otros aspectos tecnológicos y biotecnológicos pueden ser una posible fuente de energía para cuando estemos en esas misiones de conquista de Marte. Por supuesto, resulta muy interesante que algunas de las misiones hayan logrado no solo aterrizar sin enviar información correspondiente a Marte al recorrerla, ¿listo?, recorrerla, porque finalmente este es el objetivo, el conocer y reconocer esas características de nuestro vecino cercano, por si en algún momento nos toca salir corriendo de acá y esperemos que no. En esta diapositiva estamos viendo las cuatro misiones, las cuatro misiones más re reconocidas están señaladas como con colores rojitos en sus recuadros. Todas estas misiones eh, ya están terminadas, no todas, la mayoría de estas misiones ya están terminadas. Estos robots que se conocen como los rovers, así como la camioneta, precisamente son vehículos que recorren algunos espacios cercanos a su sitio de aterrizaje. Y pues realizan la toma de muestras en forma de fotografías o de muestras físicas que analizan en sus propios laboratorios, extraídas con sus propios taladros, y que nos dan como un acercamiento a las características muy superficiales de los suelos. Por supuesto, no todos tienen las mismas tecnologías y por lo tanto, a través del tiempo fueron afinándose sus instrumentos. Eh, en esta línea que estamos viendo aquí, que corresponde a una línea de tiempo, do, eh, digamos, de los cuatro viajes más importantes que todos fueron eh, gringos. Eh, pues digamos que el tiempo en el que fueron realizados, la, lo, los años en los que fueron realizados, y pues quería contarles, así como datos curiosos, que por ejemplo la primera misión tuvo un viaje de recorrido de siete meses y la última tuvo uno de nueve. Entonces, esto se debe más bien como a la complejidad de las herramientas, porque por supuesto el suyo era mucho más pequeño, era tan grande como un y han ido incrementando en su tiempo tamaño mediando más cosas para poder realizar mejores análisis. Entonces, no ha sido proporcional de pronto el ver que cada vez nos acerquemos con una mayor o menor cantidad de tiempo gastado. Hay una historia muy bonita con el nombre de la primera misión que originalmente era Lander Panfinder y luego cambió a Sujonia. ¿Listo? El cambio de nombre se realizó porque se hizo un concurso abierto pues ya que iba a ser el primero de los, de los robots que iba a aterrizar en Marte y se lo ganó una niña de 12 años. Ese nombre corresponde a una activista mujer de los derechos de la comunidad negra sobre la, la esclavitud, no tiene mucho que ver. Y casualmente el segundo lugar también lo ocupó un nombre que se utilizó en referencia a Marie Curie, que también es una mujer que representa la ciencia. Pero no fuera... Quién sabe qué pasó ahí, quién está escogiendo ese concurso. Bueno, esta primera misión eh, del Sujourner del, del, del aterrizó en el 97 y tomó fotografías, determinó la composición de unas rocas y concluyó que son parecidas a algunas terrestres asociadas como actividades volcánicas. Hay unas que tienen las marcas como si vieran, se hubieran derivado de una inundación también se recopilaron datos como temperatura, velocidad del viento, presión atmosférica y pues eso solamente se hizo en los lugares que el robot pudo recor recorrer, una porción del planeta y no de todo. Listo. Hay que otra vez recordar que todos los aterrizajes o la mayoría de estos de estos aterrizajes de este estilo y sobre todo estos son ecuatoriales o han sido sobre la línea ecuatorial del planeta. El Insight que no aparece en la línea del tiempo, ¿listo? pero que también eh, es otro, otro, otro instrumento que también permite hacer mediciones allá. No es un rover, o sea, no está en movimiento, sino que está estático. Y él lo que hace, no sé si está señalado en la figura, sí está señalado con eh, azul en la figura. Y lo que hace él es que en una misma posición hace análisis de datos a profundidad para reconocer, reconocer o recorrer el interior del planeta, digamos que dilucidar un poco cómo, cómo está constituido y cuáles son las capas. ¿sí? Para este lander, y a pesar de ser una misión de la NASA, los instrumentos pues, fueron un, un, expo, un esfuerzo conjunto con Europa, entonces digamos que, que no, es una, no, es, no es un alcance únicamente estadounidense. En este caso, pues ninguno de los robots ha logrado llegar con éxito eh, vida en el planeta y eso también se deriva de pronto de los instrumentos que se han usado. De hecho, en el 2020, que es este año, eh, este año fue un año de mucho movimiento y fue muy interesante, sobre todo a mediados de año, porque salieron tres misiones diferentes, una china, una de Arabia Saudita y el Perseverance de la NASA, que tiene la misión eh, en la que trabaja la colombiana Diana Trujillo. El Perseverance lleva en su interior el primer instrumento que tiene como misión el encontrar rastros de vida en Marte, utilizando un taladro construido dentro de un proyecto que se llamaba el ARATS, o el Atacama Rover Astrobiology Drilling Study. Él, es algunas herramientas y técnicas que se ensayaron en los desiertos chilenos y pues por, por eso es que tiene ese nombre incluido con el desierto de Atacama. ¿Mm? Profundas que las que se vienen realizando, que son muy superficiales, ¿listo? Eh, y la idea es que eh, se, pueda recopilar, eh, se pueda recopilar información de pronto en profundidad, eh, esperando que se encuentren capas eh, escondidas de cuerpos acuosos, así sean, digamos, que tierras solamente humidificadas, para eh, esperar que en esa proporción de señales de vida. Visto. más o menos desde el 2016 se comenzaron a hacer los ensayos con este instrumento con este taladro que es el que tiene el Perseverance que es como digamos que uno de, de, de tantos de sus de sus instrumentos novedosos ¿Mm? se realizaron los diseños eh, en el desierto de Atacama porque es un sitio que se parece mucho a las características del suelo marciano es muy seco, es muy frío, eh, no tan frío obviamente como el planeta, pero pues de todas maneras con esas bajas temperaturas se pudo testear un poco como la calidad del taladro. ¿Listo? Eh, con el taladro también es buscar pues lo que les digo en profundidad suelos blandos, suelos más secos, suelos que sean húmedos. Y, y pues por supuesto lo que se intenta es encontrar vida en cualquiera de sus formas, pero lo más probable es encontrarla en la forma microbiana. De hecho, eh, algunos de los asteroides o algunos de los meteoritos que han llegado desde Marte hasta la Tierra y que han sido analizados, pues han mostrado algunas trazas de remanentes de posibles formas de vida microbianas. ¿sí? No son muestras reales, o sea, no son muestras tomadas desde Marte, pero si son de un meteorito que se considera marciano, pues digamos que nos pueden dar como una apertura de qué cosas podemos encontrar ahí. Eh, hay un meteorito muy conocido que es el ALH84001 que fue fracturado y evaluado con técnicas como de altas resoluciones microscópicas y en él se pudo determinar pues, que había hidrocarburos policíclicos aromáticos y unos glóbulos de carbonato que son muy parecidos en estructura a los precipitados de los carbonatos que logran las bacterias en su fijación de carbono otros meteoritos adicionales han mostrado presencia de estructuras que se asemejan mucho a las biopelículas. en otro caso pues con la fragmentación se descubrieron espacios nanoespacios que pareciera corresponder a espacios donde hubo una celulita que se fosilizó una nanobacteria que fue fosilizada y que a su alrededor pues tenía algunas esferas de carbono que pudieron pues bien ser derivadas de ese metabolismo microbiano como les digo, todos son supuestos, no ha habido como una justificación real o un encuentro real de vida en ese planeta. Por supuesto, es primordial para posibilitar como la vida sobre una concepción muy parecida como nosotros la conocemos. Reconocer las condiciones similares, Corresponde a algunas generadas para la Tierra y para Marte. ¿Mm? Donde están las flechas y donde dejé las flechas rojas es donde me gustaría que se hiciera un poco más eh, de zoom, visión ¿Mm? eh, y hacer cierto énfasis porque algunas de estas, con, de estas condiciones yo las considero limitantes o más bien como características primarias que distinguen a ambos planetas y que puedan de alguna forma reconocer o estar asociadas a que tengamos formas de vida que puedan acoplarse allá incluso la misma nuestra esto la diferencia es evidente respecto del tamaño y la superficie el diámetro de la Tierra es casi el doble que el de Marte y el volumen es seis veces mayor ¿Mm? Por su lejanía del Sol, está es el cuarto planeta, ¿no? Por su lejanía, entonces pues es muy fácil suponer que la temperatura es mucho más baja que la Tierra. En nuestro caso, la temperatura promedio es más o menos de 13 centígrados y en el caso de Marte, la temperatura promedio está en los menos 63 centígrados. ¿Mm? Si pensamos en estas condiciones, podríamos también, pues, revisar qué pasaba de pronto en una Tierra primigenia. En, en, digamos que ya pensando solamente en la temperatura y quizás de pronto encontrar alguna forma en paralelo que pudiera compre, hacernos entender o como comprender cómo podrían esperarse esas características de las condiciones de vida desde sus inicios, además si repasamos en detalle las condiciones de la atmósfera que están señaladas en el primer cuadro de la tabla, eh, vamos a ver que es considerablemente más de, menos densa es más densa la de aquí y está constituida por elementos que para la Tierra se encuentran en concentración. Se determina que las condiciones que nosotros conocemos pues son completamente diferentes. ¿Mm? Cuando hablamos de las condiciones que se consideraron primitivas para la Tierra en su formación, la luz ultravioleta, la energía de las descargas eléctricas y el calor desprendido desde la actividad volcánica, pues fueron características que terminaron en las condiciones precisas para que el caldo primigenio pues diera origen a las moléculas y luego de un tiempo a las formas de vida más simples. Y estas cosas ayudaron a reforzar algunas condiciones atmosféricas que hoy aún tenemos. ¿Mm? Es posible pensar que algunas de estas condiciones se asemejen un poco a las condiciones de Marte y entonces podríamos reconocer muchas características de los organismos que sobreviven a estas condiciones, esperando que de ser posible que se encuentre vida en Marte, se parezcan mucho entre ellos. Sin embargo, y con el ánimo sobre todo de buscar cómo la vida expresada en condiciones podría ser beneficiosa para nosotros como especie, para sacarle también provecho del reconocimiento de los momentos como faltantes en la historia, en la formación de la Tierra, y por qué no, pues pensando en que para algún momento pudiéramos nosotros colonizar, entre comillas, digo, el planeta rojo, pues hay que comenzar a ver qué características pudiéramos encontrar allá, que nos pudiéramos llevar de acá alternativas de muy bajo costo que mejoren estilos de vida, que reciclen elementos y que le den la posibilidad de incorporar nuestras condiciones terrestres a esa vida marciana. Por supuesto, una limitante corresponde a las radiaciones cósmicas que para la Tierra se repelen con la presencia de la atmósfera y en el caso de los rayos ultravioleta que se detienen utilizando la capa de ozono. Esto quiere decir que son condiciones muy diferentes y limitarían la vida como la conocemos y las posibles futuras colonizaciones. Por ejemplo, Curiosity eh, logró tomar unas fotos a color con una cámara que tiene diseñada para que las fotografías queden lo más cercano posible al ojo humano y esto reveló que, bueno, son muy populares esas esas partículas del suelo marciano que forman estas eh, tormentas de arena o de tormentas de, de polvo marciano eh, se alcanzan a ver por supuesto esas partículas aún flotando aún cuando no está en presencia de una tormenta pero cuando se logra tener el paso de la luz de los rayos del sol la cámara logra poner en contexto un atardecer que se ve como azul listo. Eso quiere decir que se permite el paso de las longitudes de onda para dar esos tonos azules más que otras longitudes de onda. Entonces, eso nos puede dar también un acercamiento acerca de las características que pueden adquirir organismos que no necesariamente adquieran energía a través de compuestos químicos, sino que lo puedan hacer por la luz, como lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Hoy en día es reconocido que aquellos ambientes que se consideraban inhabitables son realmente ocupados por organismos que son capaces de adaptarse a estas condiciones bien llamadas extremas, ¿no? Por eso es que reciben el nombre de los extremófilos. Lo que estamos viendo en la diapositiva corresponde a la clasificación más superior descrita para los componentes bióticos o los organismos biológicos. Quizá recordemos algunos únicamente la escala hasta los reinos que nos permite clasificar a los organismos respecto de las características que son visibles y fáciles de entender. Sin embargo, y desde el descubrimiento de la molécula del ADN y de cómo funciona como un reservorio de información, apareció esta escala superior que nos permite reconocer las características intrínsecas de la evolución y de las relaciones entre los organismos de acuerdo a su carga genómica. Todo aquello que podemos ver se encuentra en el dominio eucaria. Olvidé decirle que esta escalita se llama la de los dominios. Eh, los otros dos grupos corresponden a organismos que son solamente vistos con la ayuda de un microscopio. ¿Mm? Unas que son las bacterias, que tienen un grande reconocimiento, sobre todo, digamos que en la jerga popular, respecto a su patogenicidad. Y el grupo de las arqueas, que normalmente se asocia a estos organismos extremófilos. ¿Mm? Los organismos extremófilos son, por supuesto, de especial interés porque tienen condiciones tanto estructurales. Como de composición que les van a permitir soportar estas situaciones extremas, tanto a escalas altas como a escalas bajas. Y ya lo vamos a ver cómo qué significa eso. En esta diapositiva se enlistan algunas de las condiciones consideradas extremas para la supervivencia de los organismos. Y estos organismos, pues se describen o se les da su nombre respecto a la situación extrema que son capaces de tolerar. En el caso de tolerar, por ejemplo, las temperaturas superiores a los 50 centígrados, los organismos son llamados termófilos. Y si toleran temperaturas su superiores a, a los 50 y ya van sobre los 80 centígrados, entonces, por ejemplo, se consideran hipertermófilos. Estos son, eh, por ejemplo, usados ampliamente en la industria biotecnológica debido a la plasticidad de sus proteínas que toleran grandes cambios de temperatura. ¿Mm? Es necesario recordarles que de pronto, si no, 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 no lo vieron de pronto en una buena biología o no lo recuerdan, pues las proteínas son muy importantes porque son las trabajadoras celulares y, pues por supuesto, están relacionadas con la capacidad de hacer ese trabajo, o sea, de hacer esas funciones. De ahí que la plasticidad en las funciones, en las condiciones limitantes, sean tan interesantes porque te, nos permiten tener adelantos y tener control sobre las condiciones aún en ambientes no muy controlados. Contrario a esta situación o a esta condición de las altas temperaturas están las bajas temperaturas que normalmente se señalan por debajo desde los 15 centígrados, pero eso recorrería una amplia gama de ecosistemas. Son más bien como limitados desde los 10 centígrados hacia abajo. ¿eh? A esas se les denomina las cicrófilas y pueden encontrarse hasta en el hielo congelado. ¿sí? Otras que son de especial interés y de las que vamos a ahondar un poquito más en esta presentación son las alófilas, que son los microorganismos capaces de sobrevivir con elevadas concentraciones de sales, eh, condiciones que son muy parecidas a las características que se han logrado dilucidar acerca de los suelos marcianos. Estos microorganismos poseen diversas características estructurales que se consideran de especial interés como potencial energético y es, este es el tema pues, fundamental y central de esta presentación. A pesar de que ha sido claro que por ahora no son sólidas las pruebas que corroboren la presencia de vida, así sea solo la microbiana pues, en la superficie marciana, no hay forma tampoco de descartarla sin un análisis que sea realmente específico. Sin embargo, y reconociendo las características de composición de algunas de las porciones del planeta, se pueden plantear posibles organismos asumiendo estos lugares como fuentes de nutrientes para formas de vida que nosotros reconocemos que puedan vivir en esos lugares, como los extremófilos. ¿Mm? Eh, el trabajo de un lander que se llamó Fénix fue crucial pues, para dar un paso más hacia el poder reconocer vida en el planeta. Aclaro de la forma en la que nosotros. Pues la conocemos, ¿sí? Fénix Fundlander, que aterrizó en el 2008, en Marte, y su misión simplemente era la de buscar agua. ¿Listo? Él necesitaba encontrar el camino que le pudiera mostrar qué pasó con el agua en el planeta, si alguna vez existió y cuál fue ese camino que recorrió. Eh, en el caso del Fénix, Fénix no eh, trabajó sobre las zonas ecuatoriales, que es lo común en estas misiones. Él se desplazó hacia los polos y se ubicó hacia el polo ártico, mal llamado o polo norte. Listo. Fénix encontró agua en estado sólido, que lastimosamente cuando la sacó con la mano en el, en el taladro, pues no se pudo mantener en ese estado sólido. Y, y pues digamos que no se pudo corroborar con evidencia sólida la presencia, pues, por lo tanto, de, del agua, se sublimó. Pero además de eso, se encontró que, por ejemplo, las zonas que estaban cercanas a donde él posiblemente encontró algo muy parecido al agua, los pH eran de características alcalinas, con un promedio más o menos de pH de 8.3%. En esos mismos lugares también se determinó la presencia de carbonato cálcico o de calcio, perdón, de percloratos y rastros de algunas reacciones químicas que solo pueden llevarse a cabo en presencia de agua. Y esto permitió que de alguna manera se pudiera demostrar que en algún momento en la historia del planeta sí existió el agua y estuvo en estado líquido. Con el hallazgo de los percloratos fueron iniciados algunos estudios en lo que respecta a su relación con los organismos xerófilos y alófilos. Serófilos son los que aguantan grandes grados de desecación, y alófilos aquellos que eh, permiten altas concentraciones de sales, o viven en altas concentraciones de sales. Los percloratos han sido aislados desde suelos muy secos, como por ejemplo los de suelos del desierto de Atacama, y se usan, entre otras cosas, eh, para la creación de combustibles. Por lo que de alguna manera tampoco se descarta que de pronto el instrumento de medida accidentalmente haya tocado percloratos derivados desde sus propios combustibles. ¿Mm? Pero los percloratos como el de sodio han sido eh, presentados eh, para microorganismos que tienen características de vida alófilas y ellos lo que hacen es utilizar... Estos, estos percloratos como aceptores de electrones en condiciones anaerobias, esto quiere decir que lo incluyen dentro de su metabolismo. Y, eh, y así como nosotros en nuestro caso tenemos como último aceptor de electrones el oxígeno, pues para ellos esa es la última molécula a la que llegan los electrones en la respiración que podrían estar haciendo celular. Entonces, en lo que respecta a los diferentes tipos de organismos que podríamos encontrar en los suelos marcianos y que esperemos puedan ser reconocidos por la misión de Perseverance, eh, nuestro objetivo es entender de alguna manera las características que pueden tener microorganismos propios, esos microorganismos propios de Marte y que tengan funciones que puedan ser relevantes en una posible misión de colonización al vecino planeta. Recordemos que estos organismos halófilos son microorganismos que son capaces de crecer en condiciones donde las concentraciones de sal son muy elevadas y que van desde 0,2 molar hasta 5,2 en concentración molar. Y por supuesto, pueden ser divididos en grupos respecto a la cantidad de sal que toleran: el ligeramente halófilos, moderadamente halófilos y los halófilos considerados extremos. Estos microorganismos han sido aislados desde salmueras, en piscinas naturales costeras o salineras, en minas de sal profundas y se acoplan mucho a los suelos secos con pHs muy básicos, como las características que logró evidenciar el fénix en esas secciones donde hizo sus excavaciones. Estos organismos también tienen una muy mala fama en la industria alimentaria, lamentablemente, ya que son capaces de sobrevivir a procesos de sal preparado para la conservación de carnes y pescados y por lo tanto pueden considerarse posibles patógenos para el cuerpo humano. Como lo vemos en la tabla, la presencia de sal es muy importante para el funcionamiento de sus enzimas, pero... No condiciona las rutas metabólicas que puedan llevarse tanto en anaerobiosis como en ambientes aerobios, y que usan diferentes sustratos en la integración de nutrientes a sus células, como las macromoléculas asociadas a los mecanismos clásicos de respiración celular y otros compuestos, e incluso la luz como fuentes energéticas. La sal en ningún momento altera ninguna de estas condiciones. Y es precisamente en esa capacidad de aprovechar la luz, que fue la última característica que mencioné, en la que haremos énfasis en la presentación de hoy. Pero pues hay que entender qué hacen ellos para poder sobrevivir a estas condiciones. Y digamos que la característica más importante que se revela dentro de este proceso de soportar las grandes concentraciones de sal es pues la característica de la regulación osmótica. Entonces, la regulación osmótica bajo las condiciones normales no permitiría que pudiera ser posible sobrevivir en esos ambientes, porque la célula terminaría crenada, completamente achucharrada, para compensar las altas concentraciones de sal al exterior. Recordemos que básicamente la osmosis pues ese es un proceso que permite mover agua con el fin de hacer que las concentraciones de solutos en el interior y en el exterior de la, cea, de la célula sean cercanas y se encuentre una especie de equilibrio. ¿Listo? Si hay muchos solutos afuera, la célula trata de diluir esa concentración poniendo agua desde su interior. Por eso se crea. En este caso, los microorganismos uh, de tipo alófilo han logrado compensarlo mediante dos mecanismos que son los que están representados en la figura. ¿Listo? Y que también son nominados eh, con rojo dentro de las diapositivas. Y son los mecanismos de salt in y salt out. En el salt in, la célula logra almacenar en su interior altas concentraciones de cloruro de potasio y con eso igual a las concentraciones de otras sales al exterior. ¿Mm? En el caso del salt out, entonces también hay una alta concentración de cosas al interior, pero ya no van a ser sales, sino van a ser otros tipos de solutos como glicerol o como aminoácidos. En este caso en la figura lo estamos viendo eh, por incremento de potasio en la figura. Y eh, eso promociona también la, la presencia de algunos aminoácidos, como eh, la promoción de la función de la síntesis de la prolina. Así como lo había mencionado anteriormente, uno de los sistemas metabólicos, por decirlo así, y que le permite obtener energía a las células de estos organismos es el mecanismo correspondiente a las bombas protónicas asociadas a la membrana, que al recibir luz, pueden emitir o pueden permitir un intercambio de iones que produce energía, como lo estamos viendo en la parte inferior hacia la izquierda de la pantalla. Para estas células en su membrana interna, que se señala aquí con morado, ya más adelante vamos a entender por qué, pues hay unas proteínas alojadas de, de color como morado claro, hay otro otras cajitas que son de color negro, y estas son las que en conjunto se encargan de formar las moléculas de ATP para su propio gasto energético, utilizando únicamente como fuente la luz del ambiente. Nosotros, por ejemplo, para que se hagan una idea, sacamos ese ATP del azúcar que consumimos en la dieta. O sea que de alguna manera estamos diciendo que ellas se alimentan de luz, y es así, ellas literalmente se alimentan de luz. Estas proteínas de membrana que reciben la luz tienen un tipo de moléculas que son reconocidas como las rodopsinas y que evolutivamente las podemos asociar con diferentes fines en la naturaleza. Las rodopsinas son un grupo de receptores de membrana tipo opsina muy sensibles a la luz. Existen más de 7.000 descritas para microorganismos, ¿m? que pueden ser tanto procariotas como eucariotas muy básicos y que tienen una distribución ubicua sobre diferentes ambientes. De acuerdo a como lo vemos en la figura arriba y que representa esto un cladograma que se realizó basado en las secuencias de aminoácidos para verificar la similitud que existía entre los receptores en diferentes organismos. Lo que vemos es que hay diferentes versiones de las rodopsinas y estas diferentes versiones resultan en diferentes funciones dependiendo de, del ecosistema al que colonizan. ¿Listo? Y también nos puede dar una idea de la diversidad, por supuesto, de microorganismos que generan este tipo de procesos metabólicos que se asocian a las rodopsinas. Como lo ven, en la estructura hay organismos sencillos como las bacterias y las arqueas, también hay otros como algas, pero también vemos algunas versiones más complejas como los hongos. En este caso y para el esquema solo estamos viendo la diversidad en microorganismos, pero estas rodopsinas resultan ser estructural y funcionalmente muy cercanas a los pigmentos encontrados en los bastones de las células visuales que contienen a las rodopsinas de los mamíferos. De hecho, el nombre rodopsina corresponde a esta estructura rods, que significa bastones, que son los bastones del ojo y que nos permiten crear imágenes en la oscuridad o con muy poca luz. Sin embargo, no existe homología entre las secuencias para animales y microorganismos. La función sí, pero la secuencia no es la misma. O sea que, si viéramos un cladograma que las intentara relacionar, nos, monta nos, nos mostraría que están muy separadas. A pesar de la cercanía entre los grupos de rodoxinas mediante cambios muy pequeños en estas proteínas, se permiten cambios que realmente alteran completamente la función química y que representan modificaciones importantes para los organismos. Así como lo vemos en la figura de abajo, las ropsinas suelen dividirse en dos grandes grupos: ¿sí? las que tienen la función bioenergética y permiten el bombeo de iones para promover la formación de energía, y las otras que son las de tipo receptor sensorial, que influyen o, más bien, que lo que hacen es funciones eh, usando canales iónicos que lo que intentan es como producir cambios drásticos en los potenciales de membrana para permitir movimientos o cambios citoplasmáticos y generar una, un mecanismo de, de respuesta a un estímulo asociado. Sin embargo, y para nuestro caso en particular, examinaremos las características energéticas y especificaremos esta función en particular para los organismos alófilos, que eran los que estábamos recordando en la diapositiva anterior. Entonces, de nuevo, vemos la diapositiva, o en la diapositiva estamos viendo la figura de la célula procariota. Que aparenta tener un espacio de doble membrana con una membrana o con una línea externa que corresponde a esta línea gris y una línea interna que es de color como morado, vino, realmente. Esta membrana vino es plegada para aumentar longitud, como lo estamos viendo ahí. Y ese espacio que hay como entre, esas dos, en, en, entre esos dos, esas dos líneas de colores, en algunas diapositivas lo vamos a llamar espacio extracelular, pero digamos que si lo acoplamos normalmente a los sistemas de bombas de protones, estaríamos hablando de un espacio intermembrana. ¿Listo? Para decir que existe algo superficial ahí que no es el exterior celular, que bien podría ser pues, los espacios cercanos a la pared celular. ¿Mm? En la membrana interna vemos esas estructuras de color morado y negro que corresponden a lo que en la figura de derecha se ve en aumento. ¿Listo? Son un par de proteínas de transmembrana, o sea, atraviesan a la membrana y permiten la comunicación entre el citoplasma y este espacio, entre comillas, extracelular. ¿Mm? Esas proteínas normalmente ocupan el 50% de la membrana interna no siempre están abiertas y se cierran o se abren respecto de una señalización particular que les permite modificar su estructura. entonces lo que estamos viendo ahí que es un flujo constante de salida y entrada de protones eso va a ser restringido por señales que permiten hacer cambios conformales en la proteína. La primera proteína en su interior lleva una molécula que aquí se ve pues como si fuera una firma en blanco, listo en color blanco. Eh, y esa molécula se excita en presencia de la luz y obliga a que la proteína entera tenga un cambio conformacional y se permite la apertura para que los protones puedan ir desde el citoplasma hacia el exterior de la célula. La otra proteína tiene una función que se llama la función ATPasa o ATP sintasa. Es sensible al incremento de los protones en el espacio extracelular, esa es su señalización. Y lo que va a pasar es que ya va a obligar a esos protones a devolverse al citoplasma. ¿Listo? Y en este paso, pues logra reunir energía suficiente para coger una moleculita de ADP, pegarle un fosfato inorgánico y construir una moneda energética que se conoce como ATP. Pero pues, ¿qué de importante tiene el ATP en este mecanismo? O sea, esto realmente es importante, a pesar de que más adelante no lo vayamos a ver en casi ninguna de las otras diapositivas, pues es que realmente el ATP es la moneda energética y ella es la que permite activar las otras proteínas para que funcionen, permite que la célula tenga con qué trabajar, es la energía misma química de la célula. Entonces, es... Eso, la energía representada en una única molécula que va a permitir realizar un trabajo que en este caso se va a ver reflejado en las funciones celulares. Alobacterium salinarum es un organismo modelo del grupo de los alóficos en, en las arqueas, en el dominio de las arqueas, y tiene esta forma clásica de vacilo como se reconoce a esta forma en la microbiología. Es un microorganismo mótil, o sea que tiene movimiento. Y ese movimiento se proporciona a través de las estructuras que vemos que están saliendo de ese vacilo, que son como flagelos. Es un organismo que sobrevive a altísimas concentraciones de sal. Si lo recuerdan, cuando hablamos de los límites, el límite superior era de 5.2 en concentración molar. Este organismo en particular vive en espacios con una concentración de hasta 4 molar, siendo de los pocos que sobreviven en una concentración tan saturada como esta. ¿Mm? Es una especie natural del medio ambiente y, por supuesto, se, conten, se concentra en colonizar las salineras. Debido a su motilidad, requiere de preparar muchas moléculas de ATP, que es la que va a servir para impulsar ese, esa, ese movimiento del látigo que tiene el flagelo. Y por eso resulta necesario que se busquen estrategias para aprovechar cualquier tipo de energía y tratar de convertirla en esa energía en forma de ATP. En este caso, lo que va a hacer es aprovechar la luz. Desde que este, microorgan, desde este microorganismo realmente fue descrita por primera vez la bacteriorodopsina. pero este mismo microorganismo tiene cuatro diferentes proteínas de tipo fotorreceptor, además de la bacteriorodopsina, tiene tres más. Y. Eh, y esas, esas proteínas adicionales han sido descritas con los otros nombres que son alodorodopsinas y dos, con nombres uno y dos para rodopsinas sensitivas o sensoriales. Todas ellas utilizan en su interior esa firmita que veíamos blanca en la diapositiva anterior que se llama un cromóforo, que en este caso es el cromóforo llamado retinal o de tipo retinal, que se encuentra envuelto en la conversión de luz energía química y la transducción de señales. El sistema funciona y se integra de la misma manera para las cuatro versiones, solo que algunas particularidades cambian para la proteína receptora y el resultado van a ser cuatro funciones diferentes. Por ejemplo, las rodopsinas como fotosensores que promueven la movilidad. Del organismo pueden dirigir al microorganismo hacia donde hay más luz, por ejemplo, para mejorar su aprovechamiento de la energía o de la luz visible. O incluso pueden alejarla de los lugares donde la radiación violeta, ultravioleta es muy alta y pueden dañar la información genética pues, de la célula. Estos receptores, las rodopsinas, que son de los cuatro diferentes tipos, eh, están constituidos por una proteína. Interna de membrana que tiene siete subunidades helicoidales intramembranales. Como se ven, como esos espirales grises insertados dentro de la membrana que estamos viendo en la figura. Específicamente hablando acerca de las bacteriorhodopsinas, estas proteínas se insertan totalmente en la porción hidrófoba de la membrana. ¿Listo? Y apenas sobresalen unas pequeñas porciones a cada uno de los lados. En la cara extracelular encontramos, por ejemplo, la región N-terminal de la proteína y en la región citosólica vamos a encontrar la sección carboxiloterminal de la proteína. Esta proteína, en el caso ya hablando específicamente de la bacteria tiene alrededor de 250 aminoácidos, vamos a ver que son 248 realmente, y el retinal o cromóforo se une covalentemente a un residuo de lisina en la posición del aminoácido 216. Su tamaño aproximado es de 26 kilogramos. La cara extracelular y la cara citoplasmática del receptor contienen unos residuos que se conocen como residuos hidrófobos, que son aceptores y donadores de electrones o de protones. La sección proteica, que se denomina, más bien, se le dice o se le da el nombre de bacteriorhodopsina cuando el complejo está completo y está la sección proteica dentro de la membrana y tiene adherido su cromóforo que es el retinal. Pero cuando hablamos únicamente de la porción proteica a eso se le denomina la bacterioopsina. ¿Mm? ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la estructura del retinal que se ve incluida en esa sección gris listo y que se ve coloreada en este caso con morado que es la misma firma que venía desde atrás blanquita ¿Mm? esta molécula es la clave de la recepción de la luz y de la función de la bomba de protones de la rhodopsina. Los cromóforos son moléculas que determinan el color de los objetos. Respecto de la teoría del color, estas moléculas son capaces de absorber algunas longitudes de onda del espectro de luz visible para reflejar las otras longitudes de onda que no se pueden absorber. Estas particularmente son las que son percibidas por nuestros ojos ¿sí? y que vemos de determinado color respecto de ellas. ¿sí? El retinal es un cromóforo y está presente en la bacteriorodopsina y también es conocida como retinaldehído. Arriba en la estructura podemos ver que el retinal es un compuesto orgánico poliinsaturado con alternancia de enlaces sencillos y dobles entre esos carbonos, ¿m? condición que para estas moléculas se conoce como un sistema conjugado, ese intercalamiento esto produce una región que se conoce como la deslocalización electrónica y es lo que permite el movimiento de los electrones, haciendo que los enlaces dobles no sean realmente fijos. Esto permite que con la excitación de los electrones la molécula se isomerice y pase de su versión trans a su versión cis como lo estamos viendo en la parte de abajo de la figura. La versión trans que se ve lineal y la versión cis que se ve un poco plegada hacia abajo. En ese caso lo que estamos viendo es que era incluso con la versión cis o con la versión trans. En la línea azul estamos viendo la lisina que se pega de forma covalente y que hace que el retinal esté fijo en la, en, en la proteína bacteriorhodopsina, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo le cambie el estado, ¿cierto? Y la pase de trans y la convierta en cis, ese enlace covalente no se pierde y se mantiene la integridad de la estructura de la retinal sobre una posición particular de la bacteriorhodopsina. Sobre esa versión cis es que pueden migrar los, los protones a través del receptor y cambia entonces el gradiente al exterior de la membrana. Para que la bomba protónica de la bacteria rhodopsina esté funcionando y permita el paso de protones afuera de la membrana, la versión que prima es la cis. ¿Listo? Que es como lo vemos ahí en la diapositiva con una especie de línea punteada que no estamos viendo como claramente punteada, pero que vemos como una flecha bajando. ¿Listo? Esto quiere decir que la versión trans, final, prima en la oscuridad y es la versión que al excitarse con los fotones de la luz se permite tener esa isomerización para ahora sí cumplir su función. Los alófilos pueden verse de color púrpura, y esto se debe a la presencia de las bacteriorhodopsinas en su membrana interna. De hecho, las bacteriorhodopsinas se conocen como proteínas púrpuras. En la esquina superior derecha estamos viendo el gráfico correspondiente al espectro de luz visible, que es el espectro de la radiación electromagnética visible para el ojo humano, o conocido también como el espectro óptico de la luz va desde las longitudes de onda de 400 hasta los 700 nanómetros y son esas longitudes de onda las que corresponden al movimiento de fotones y que llamamos luz visible. De hecho, cuando observamos un objeto en particular es porque ese objeto está siendo iluminado por luz visible. En el caso de las bacteriorhodopsinas y en el gráfico, tenemos una curva de absorción que nos muestra cómo se comporta la bacteriorhodopsina frente a la luz visible y por qué se ve púrpura. Esto se debe a que son muy eficientes absorbiendo la luz verde, que como lo vemos en la figura de la derecha, se representa en las longitudes de onda que van desde 500 hasta 600 nanómetros. Y con un pico máximo en 570 y pucho, realmente es 568 el valor como preciso, ya determinado pues a través de las condiciones espectrofotométricas para el compuesto pero como lo vemos también en la figura las bacteriorodopsinas tienen un amplio espectro de absorción que comienza como desde los 470 y va pues hasta los 700 al final refleja las longitudes de onda por debajo de 450 y como lo vemos en la figura de la derecha por debajo de los 450 estamos viendo azules que se ven ya casi morados muy contrario por ejemplo, como se ve en la figura respecto de la clorofila, otro cromóforo, pero que en este caso tiene picos que no absorben en el espectro verde y cómo lo reflejan, pues vemos las hojas verdes y los otros organismos fotosintéticos, pues también de este mismo color. En la tabla se comparan diferentes proteínas. ¿Mm? Estas son todas proteínas receptoras y descritas para lo bacterium salinar. ¿No? En todas ellas son capaces, se es capaz de recibir longitudes de onda eh, de rango visible, ¿sí? Eh, pero por supuesto, como lo vimos anteriormente, estas proteínas que están asociadas a la rodopsina tienen diferentes funciones para la supervivencia de arquea, o sea que todas tienen la absorción a diferentes niveles. Otra cosa para destacar es que las longitudes menores de 450 corresponden a luz púrpura y de acuerdo a lo mencionado en diapositivas anteriores, una de las funciones de las proteínas fotosensoras de la rodopsina es que en el caso de la rodopsina 2 el estimular, debe estimularse como tal el movimiento de la célula para cuando ésta se encuentra expuesta a la luz ultravioleta eh, y entonces no permitir que haya modificaciones en su ADN. Que es lo que estamos viendo en conjunto en la tabla y en la figura de arriba. ¿Listo? Entonces, ella lo que va a hacer es evitar la luz púrpura, como lo estamos viendo al final de la tabla, y la evita precisamente para no permitir la alteración de su propia cadena de ADN. ¿Mm? En esta última columna de la tabla, lo que estamos viendo es la cantidad de proteínas por célula, o sea, por bacteria, y. Como se ve, las bacteriorodopsinas se encuentran en muy buenas concentraciones, en grandes concentraciones, con 2 millones de moléculas por célula. De hecho, estos microorganismos son tan eficientes formando energía química a partir de la luz que pueden únicamente vivir a expensas de ella. Bueno. Las bacteriorhodoxinas, pues como lo vimos anteriormente, son unas proteínas que me permiten tener como unos canales, como unos espacios por donde atravesarán unos protones. ¿Listo? Y a todas estas proteínas que tienen como esa función de permitir el intercambio de protones, se les llama bombas protónicas. Los protones, comparados con otros iones, como los iones de calcio, de sodio, de potasio, presentan una alta movilidad en el agua. Y eso corresponde a que básicamente pueden saltar de molécula en molécula de agua, no de forma libre, sino como formando moléculas como proton hidratadas. ¿Mm? Se pueden integrar y formar algunas versiones diferentes de esas moléculas. Las bombas de protones entonces corresponden a proteínas que son así como las vemos integrales de membrana, que funcionan como espacios movilizadores de protones entre dos espacios celulares. En células procariotes y las plantas, los potenciales de membrana son generados por el movimiento de protones utilizando estas proteínas. En cambio, en las células animales, los potenciales son generados por otros iones. El mecanismo que permite los cambios conformacionales en la proteína de transmembrana para abrir ese paso eh, y netamente energético y. Eh, esto quiere decir que de alguna manera usar esa energía van a necesitar energía para abrir el espacio y permitir el flujo de protones a los lados opuestos de la membrana. Esa energía, para nuestro caso, es la que llega en la forma de la luz al cromóforo y que se excita ese movimiento de los electrones desde la molécula del cromóforo y se permite su isomerización para intercambiar esos protones a través de la membrana. Pero en otros microorganismos la vida, la energía llega en forma de electrones donados por moléculas portadoras de electrones, como las moléculas óxido reductoras o por ejemplo como los citocromos, que tienen unos clásicos núcleos férricos y que cambian mucho sus estados de oxidación. En el caso particular de las bacteriorhodopsinas, esos protones se moverán utilizando los residuos de aminoácidos que constituyen a la proteína misma. Cada bomba de protones, o más bien, como esa función que tiene la bomba de protones, la bacteria tiene en su configuración unos residuos, o sea, su lista de aminoácidos tiene unos grupos R o radicales que liberan unos residuos o que dejan expuestos unos residuos, que son los que van a permitir el intercambio o las reducciones para mover a los protones desde el citosol hacia el espacio intermembrana o extracelular. Como ya lo había mencionado en las diapositivas atrás, la sección proteína de la proteína de bacteriorhodopsina o bacteriopsina es una proteína de 20, 26 kilodaltos, formada por aproximadamente 248 aminoácidos, ¿sí? que forma pues una cadena polipeptídica que se divide en siete hélices intermembrana, cada una denominada con las letras A, B, C, D, E, F y G y con la región aminoterminal en su espacio extracelular, la región carboxiloterminal en la cara intracelular. Las siete hélices van a formar un poro por donde se mueve el protón. En ese mismo espacio, sobre la mitad del trayecto, se ubica el residuo helicina, que es el residuo 216, al que se va a pegar el retinal. La región extracelular que en esta diapositiva se ve en la parte de abajo del esquema, o sea, nos vamos a voltear un poquito respecto a lo que veníamos viendo en las figuras atrás, tiene unos residuos cargados, como lo estamos viendo ahí, que están señalados con el nombre del aminoácido y su posición, asparagina 212, eh, perdón, as, aspartico 212, asparagina 82, glutámico 204, y algunos residuos que se consideran polares, en las posiciones 57 y 185, que son los que dicen TIR. ¿Mm? En, en la, en la en las figura que está ahí, pues estoy especificando las características, o más bien las estructuras moleculares de los aminoácidos mencionados, algunos, ¿no? Señalando en ese cuadrito rojo eh, las secciones de la, que va, de la molécula que va a funcionar como un portador de esos protones. Que son transportados desde el citosol y que deben llegar hacia el exterior de la membrana. En la cara citosólica hay un único residuo que es el primer aceptor del, pot del protón que viene desde el citosol, que es el aspartámico 85. En esta misma diapositiva muestro algunos de estos aminoácidos eh, que permiten. Modificar esos estados de oxidación y ser intercambiadores hacia arriba. Estas secciones, eh, como les digo, ya estaban marcadas con los cuadros rojos y la idea es que cada protón se absorba y sea expulsado desde un residuo en otro hasta llegar al exterior de la celulita. El modelo original del fotociclo corresponde a lo señalado en rojo arriba, como si fuera una reacción química. ¿Listo? Y cada letra representa un estado conformacional para la bacteriorhodopsina. ¿Mm? En el fotociclo la idea es que vamos a ver prácticamente un paso a paso de cómo los protones se van integrando a esos residuos y van logrando salir al espacio extracelular o a la superficie de la membrana y la parte externa de la membrana. ¿Mm? El núcleo de la proteína, que es donde se aloja el retinal, pues es un bolsillito que se rodea de unos residuos aromáticos y que somos, y, y que pues digamos que son muy parecidos en, en la característica química a, a las características propias del retinal y permiten que se mantenga ahí, que se mantenga anclado bajo un enlace covalente con la lisina. ¿Listo? A pesar de que tiene unos movimientos transicionales. Este retinal, en un primer paso y en su estado relajado, absorbe luz y así se le da inicio al fotociclo. Luego de que se absorba la luz, que se hace a 568 nanómetros, es que comienza el fotociclo. Entonces, en una primera reacción que se considera como la reacción primaria, ocurre la fotoisomerización del retinal. Entonces, el fotón llega con la velocidad, bueno, con la ondulación de 568 nanómetros, impacta sobre el retinal en forma trans. Causa la isomerización de uno de sus dobles enlaces para que se convierta en su versión CIS y va a convertir así la bacteriorhodopsina en su versión K. ¿Listo? Los números como 590 representan la energía que se va conduciendo utilizando estos estados intermedios de las bacteriorhodopsinas. Entonces, para integrar protones después de que ya el retinal está en su versión CIS y puede tener ese flujo directo de esos protones, el primero en recibir a ese protón desde el citosol va a ser el residuo de ASP-85, que ya veíamos en la diapositiva anterior permitía la conducción de salida de los protones al espacio extracelular. ¿Listo? Pero el protón que sale es el del propio retinal, o sea, cuando el retinal cambia de versión trans a versión CIS, él pierde un protón, ¿listo? Y ese protón va a ser expulsado a la región extracelular. ¿Y eso qué va a permitir? Pues que en su versión CIS y sin ese protón, pues esté preparado ese CIS para recibir otro protón. A esta forma se le llama o se le denomina la forma M y es una versión como lo suele decir la literatura relajada de la proteína. Luego ocurre una segunda translocación para cambiar a M o de M a N. Y ahí es donde la, el ASP96 ASP de la cara intracelular quien tiene el protón que se toma desde el medio citosólico, se lo transfiere a la retinal para que éste sea llevado otra vez hasta la cara extracelular, pase hasta el ASP85 y luego sea expulsado hacia el exterior celular. ¿Listo? Entonces, esto es como una especie de tingo, tingo, tango, pero vamos a tratar de que todos los espacios estén ocupados. Y los tres espacios que siempre deben estar ocupados son el ASP85, el ASP96 y, por supuesto, el retinal en su versión CIS. ¿Listo? Y eso quiere decir que cuando los tres tienen protones, porque ya ese tingo, tingo, tango me ha permitido pasar esos protones y, a, y, a, y, a, y, ese, y ese flujo ha hecho que cada una de estas estructuras tenga un protón. A eso se le considera la versión O de la rhodopsina o de la bacteriorodopsina. Y se espera lentamente hasta que ya el último protón salga a través de la cara externa por la ASP85 y la bacteriorodopsina va a volver hasta su estado inicial. Digamos que yo me centré mucho en las características metabólicas y el entender, pues básicamente, cómo desde la proteína y con el uso de la proteína se pueden generar bombas protónicas que se comunican con el exterior de, de la membrana o ¿no? con el exterior celular y generan esa recarga de protones para que, en teoría, la célula al final los pueda reincorporar y convertirlos en ATP. Pero este proceso de las bombas protónicas es un proceso que se considera eh, un proceso. Eh, transformable en términos de incluirlo en otras ciencias, como por ejemplo en el campo de la bioeléctrica, ¿listo? Que es un campo de investigación que usa modelos o piezas biológicas incorporadas a la electrónica. En el caso de la bacteria rhodopsina, los trabajos que se realizan son dedicados en su mayoría, en su mayoría a la generación de fotovoltaje, de fotoconducción y también llegan a incluir incluso el uso de la proteína original como un. Creador de corriente eléctrica, que es una función que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva y última. Algunos de los efectos biotecnológicos del uso de las bacterias van desde los monitores de alta resolución, eh, generación de biochips que realicen o que se reemplace como tal el silicio que es tan contaminante, en la producción también, por ejemplo, de discos de almacenamiento de computación, <coughs> perdón, <coughs> de base biológica, y en la generación de señales eléctricas en convertidores fotoeléctricos, por ejemplo, como en retinas artificiales y en lo que veremos que es como las celdas fotovoltaicas, sí. Sin embargo, pues por supuesto uno de sus usos más representativos es el, el de poder generar energía electrostática a través de celdas fotovoltaicas. Una celda fotovoltaica es un dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa, o sea, la luz, en energía eléctrica o en una corriente eléctrica. Es decir absorbe los fotones de la luz para liberar electrones desde otras moléculas que pueden utilizar y que se desprenden para generar una corriente eléctrica. Los paneles solares no son más que varias celdas trabajando de forma conjunta, esos paneles solares grandotes, para generar un mayor potencial eléctrico y poder surtir de energía con esa corriente eléctrica a un lugar o a un espacio en particular. El trabajo de la celda específicamente es provocar que los electrones libres vayan de un material semiconductor a otro buscando como huecos para rellenar, ¿sí? Y se vayan esos semiconductores conduciendo esa corriente electrónica. Esto va a producir una diferencia de potencial y, por lo tanto, pues una corriente eléctrica que producirá un flujo de electricidad del punto de un mayor potencial al punto de un menor potencial. ¿Mm? Para que los dos queden convertidos como en lo mismo. En la construcción de las celdas fotovoltaicas, fotovoltaicas normalmente se utiliza silicio, que pues, viene desde la arena y que se modifica a través de una complejidad de procesos que hacen no solamente costoso, sino también altamente contaminante el valor que se le resta pues como tal al esfuerzo de poder crear este tipo de celdas. Sin embargo, una versión mejorada y sostenible ha utilizado eh, a la bacteria rhodopsina como una proteína biocompatible, biodegradable, no tóxica y amigable con el ambiente que se puede producir a bajo costo, se puede replicar a bajo costo. Y lo que se hace es simplemente reemplazarla por eh, aquellos generadores de la corriente, porque ella también me va a generar una corriente que es la corriente protónica. Y yo voy a tratar de sacar con iones esas corrientes protónicas para encaminarlas a generar esa corriente eléctrica. La bacteria rhodopsina pues se extrae y se purifica desde la bacteria de una manera muy fácil, listo, no genera contaminación y realmente no ha sido eh, de alguna forma, no sé cómo decirlo, como en desbeneficio o fuera del beneficio de, la, de, de, de cualquier parte atmosférica tener la presencia de alobacterium porque pues no, de alguna manera no sobrevive si no tiene las condiciones particulares, listo. Entonces, lo que va a pasar es que estas nuevas versiones de, de las celdas que eh, a, utilizaban normalmente unos colorantes, esos colorantes pueden ser reemplazados por las mismas bacteriorodoxinas. Y lo que va a suceder es que el proceso pues, va a ser más económico, va a ser biodegradable y va a permitir, eh, digamos que una improvisación en espacios donde no se tengan las condiciones para comprar. Unos materiales o para realizar unas conversiones de los materiales para incluirlos dentro de las celdas. Estas celdas fotovoltaicas ya han sido utilizadas en Marte, por ejemplo, en el Curiosity. Eh, se usan con la fusión con algo que se llama las celdas o sistemas termofotovoltaicos, en donde hay fuentes de calor, eh, un emisor selectivo eh, y la celda como tal fotovoltaica. Sin embargo, pensando en futuras colonizaciones, resulta eficiente pensar que poder integrar organismos vivos que puedan hacer los sistemas menos contaminantes y con un ejercicio circular en mantenimiento, pues sean como esos mecanismos que se pretendan desarrollar en espacios en donde lo que va a pasar es que me minimizan la cantidad de material que voy a tener que llevar desde la Tierra y voy a tener que hacer allá. ¿Mm? Sin embargo, existen algunas limitantes, sobre todo en el uso de la energía, eh, de este tipo de, de energía en, en, en Marte. ¿Listo? La primera es que eh, en Marte hay unas tormentas, hay unas tormentas de polvo que son bien importantes y que durante algunos espacios de tiempo limitan un poco la entrada de luz al planeta. ¿Listo? Entonces resultaría una limitante porque no se podría sacar provecho de la luz en el planeta y por lo tanto no había aprovechamiento. Pero si hablamos de microorganismos, ellos van a siempre buscar la manera de aprovechar, así sea de la forma más pequeña, la conveniencia de la luz y por eso representa como un mecanismo no solamente alternativo, sino que puede ser superior al rendimiento de cualquier otro ejercicio, eh, otro tipo de cromóforo, de colorante o de molécula que vaya a ser la receptora de esa luz. ¿Mm? La segunda limitante es que aún no ha sido encontrados microorganismos que podamos reconocer con las mismas capacidades que tienen las, los, la, los organismos como Alobacterium salinar, o sea, que tengan bacteriorhodoxinas, pero nos estamos acercando y la idea es mirar si dentro de esos microorganismos que todavía existen en, ese, en esos espacios, hayan algunos que tengan esas condiciones y que tengan proteínas muy parecidas a las bacteriorhodopsinas para que yo pueda, de alguna manera, simular los procesos e incluirlos utilizando cosas propias del planeta. ¿Listo? Entonces, eh, por último, pues también no es muy recomendable llevarse microorganismos desde nada más pues desde un ecosistema a otro pues imagínense el impacto que puede causar llevarnos un, un microorganismo desde aquí y, y ponerlo en otro planeta entonces esa también resulta una limitación por lo que es muy importante lo que vaya a pasar eh, este siguiente año con perseverance y lo que pueda encontrar acerca de esas condiciones o esos microorganismos primigenios que quizá tengan incluso formas más eficientes que las bacterias para encontrar esos momentos de abstraer la luz, generar esas corrientes protónicas, podernos generar corrientes eléctricas que puedan surtir las necesidades energéticas en el caso de una colonización a Marte, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por participar. Espero que de pronto no haya sido muy biológica la caracterización, pero quería simplemente como llevarlos desde el camino de como bióloga, yo veo este proceso de inclusión de las bacteriorodopsinas en, en este campo nuevo que es la bioeléctrica, bueno, no tan nuevo realmente, pero en este campo tan interesante que es la bioeléctrica y de cómo esta bacteriorodopsina, pues se incluye dentro de las investigaciones para cre crear estas, ce estas celdas fotovoltaicas con una mayor... Eh impresión sobre el ambiente, con una mayor resiliencia, porque pues, los sistemas biológicos normalmente suelen ser circulares, listo, y pueden permitirme reciclar mejor la energía, y de cómo no, pues buscarle un uso si en algún momento pues, llegamos a tener la posibilidad, por lo que se está viendo ahorita con todas estas expediciones y los concursos que ha sacado la NASA, respecto de tratar de crear espacios para poder colonizar nuestro vecino planeta muchas gracias por asistir eh, hoy quedo atenta a todas sus inquietudes y a todas sus dudas y las estaré resolviendo eh, pues con la mayor precisión posible que lo que me lo permita la formación muchas gracias